Hey, ¿cómo están todos? Y estamos aquí en el servidor de pruebas de League of Legends. Y hoy acaba de sacar el parche 6.5. Y bueno, tenemos supuestamente la única skin que está disponible en la tienda, que se llama LeBlanc Bosque Viejo o Elderwood LeBlanc. El costo sea de 1350 Riot Points. Y la apariencia parece como si fuera una hada, porque tiene de atrás alitas y eso, pero es de la temática de Bosque Viejo, al igual que el de Bardo y Hecarim, y le toca a ella. Y bueno, tenemos cambios no solo casi en todo, que son partículas, sonidos de las habilidades, los también cambios de los colores, y luego tenemos un cambio en el vuelta base. Bueno, antes de hablar con la review de las habilidades, la skin que también iba a estar disponible, que se llama Annie Hextech, únicamente puedes conseguir solo cuando ya tienes las 10 gemas en el artesanía Hextech. Pero en caso de que la skin de Annie esté disponible en la tienda del PB, lo voy a hacer la review más adelante. Y bueno, vamos a checar con las habilidades de la campeona. Vamos con la pasiva. Solo parece como pétalo de rosa. Ahora vamos con la Q. Es muy bien. Otra vez la Q. Se ve marcada. Ahora la W. Y ahora en forma de copia. Ahora vamos con la E. Y bueno, ahorita ya para checar en cambio cómo es de sombra. Checa la sombra. Está bien con la sombra. Y las partículas de cuando le aplicas con la Q se ve bien. Y ahora vamos a checar a ver cómo se mueve LeBlanc, para ver cómo es. La muerte no, todavía sigue igual con la muerte. No tiene cambio cuando ya muere LeBlanc. Y bueno, hasta aquí con el video del día de hoy. En caso de que esté disponible la skin de Annie, la nueva skin, lo subiré más adelante aquí para hacer una review. Y bueno, hasta aquí con el video del día de hoy. Si te gustó, por favor, denle like o agregue favoritos. Suscríbete a mi canal, sígueme en Twitter, que es @DavidPortala, y nos vemos en el siguiente video, y ahí nos vemos.